la Fundación Ecomar nace hace 22 años con el objetivo de solucionar este problema, lo que está sufriendo nuestros mares y el medio ambiente marino, ¿no? Lo hacemos de varias formas, actuando con colegios o con clubes náuticos, ¿no? Y esto es lo que nos permite conseguir este resultado. Poder recoger muchos kilos, pero sobre todo poder concienciar a muchos niños, que es el objetivo de todo esto. Hoy estamos aquí en Punta Umbría, donde siempre ha sido una zona muy perjudicada por la contaminación debido a las corrientes y a las mareas que hay, y esto pone en manifiesto la gravedad de este gran problema. Venimos desde el Colegio Santa Teresa de Jesús y estábamos recogiendo basura para clasificarla y pesarla para ver cuántos kilos de basura más o menos hay en la playa. Pues hoy ha venido un colegio de aquí de la zona, ¿no? Hemos venido aquí, somos más o menos 50 participantes, y hemos venido aquí a la parte de Punta Umbría a poder limpiar toda esta parte del espigón y más la parte de la playa y el aparcamiento, ya que ahora, después de verano, es cuando de verdad se encuentra todos los restos de los botellones o de lo que haya podido llegar al mar a través de ríos o por el propio viento. Y bueno, la verdad que estamos recogiendo bastante y bastante sorprendente, ¿no? Como siempre parece que no hay mucho, pero cuando empiezas a mirar en detalle acabas sacando mucho más de lo que se espera. La misión de la Fundación Ecomar sobre todo es concienciar, porque pensamos que es muy importante recoger la basura, pero lo que siempre decimos que lo importante es cerrar el grifo, que no llegue más basura, porque si no, esto va a ser no acabaríamos nunca, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es empezar concienciando a todos los niños, de enseñarles por qué hay que hacerlo. Esto les permite materializar la razón por la que tienen que ser más sostenibles, intentar tener un comportamiento más ecológico y de llevar un estilo de vida sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y que al fin y al cabo ahí hay muchas veces que son los propios niños los que nos están dando una lección a todos nosotros. Solemos recoger un poco de todo, ¿no? La isla que tenemos aquí detrás es el punto más sucio del que vamos de toda España. Hemos venido ya los últimos 5 años y solemos sacar entre 1 y 2 toneladas todos los años. Otro problema que encontramos mucho en España es el problema de los microplásticos. Hay muchas playas donde se encuentran kilos y kilos de microplásticos, y al fin y al cabo ese es el gran problema, ¿no? Eso se lo acaban comiendo los peces o las aves o todo este tipo de animales, y hay muchos de esos animales que posteriormente nos los comemos nosotros. Y claro, al fin y al cabo todos los plásticos son sustancias tóxicas, así que la lógica nos dice que no es una buena mezcla. Por lo tanto, también es muy importante no solamente lo que vemos así a rasgos más superficiales, pero también una vez indagamos todo lo que vamos encontrando. Tenemos que cambiar nuestra forma de cuidar el planeta para así poder tener un futuro mejor.